está presente en, es uno de esos ministerios un poquito milagrosos, porque comenzaron en los Estados Unidos un grupo de amas de casa que tenían hijos chicos en el colegio y querían un sistema de estudio que no requiera mucho, mucha presencia, sino una sola vez por semana, que vaya con el calendario escolar. O sea, tenía ciertas particularidades que se acomodaban a un grupo de señoras que tenían a los hijos pequeños, ¿no? Y por esas cosas de la vida, el crecimiento fue explosivo. Hoy en día hay, está EBC presente en más de 100 países, está traducido a más de 67 idiomas. Y les cuento que el primer idioma al que fue traducido fue el español. Y la segunda clase fuera de los Estados Unidos que se abrió fue acá en Lima, en Miraflores, la Union Church. Y entonces, este estudio, para mí, encontrar este estudio ha sido de tremenda bendición para mi vida. De verdad, no se puede imaginar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este libro que nosotros estudiamos acá, que se llama La Biblia, que algunos le llaman el manual del fabricante, porque me parece un nombre excelente, ese nombre se lo dio un ingeniero mecánico, y le llamó el manual del fabricante porque dijo, cuando compramos una máquina buscamos el manual para leerlo, para que esa máquina funcione, dure, etcétera, etcétera. Eso es la Biblia para el ser humano. Los seres humanos hemos sido creados, somos seres de diseño, ¿no?, con determinadas características, y pues necesitamos este libro para saber a dónde ir, cómo reaccionar, cómo vivir, ¿no? Y bueno, Dios conoce muy bien a su criatura, Él nos creó y Él, por lo tanto, plantea la mejor manera de vivir, ¿no? Porque Él no solamente nos quiere como criaturas, nos quiere como hijos, quiere algo mucho más cercano y personal con nosotros. Entonces, en EBC, una de las características sorprendentes para mí es que estudiamos la Biblia en panorámico, es decir, desde el principio, desde el Génesis, Apocalipsis, toda la historia de la humanidad, todo el drama humano de una humanidad caída por el pecado, pero que Dios la busca constantemente para reconectar la vida de Él en nosotros, ¿no? La Biblia en realidad es el corazón de Dios revelado a nuestro corazón. Entonces, todo esto lo hacemos no ciñéndonos, y esa es otra de las grandes diferencias que yo encontré con otros estudios bíblicos, no ciñéndonos a ninguna doctrina particular, simplemente a la palabra de Dios. Creo que todas las denominaciones cristianas reconocen a la Biblia como la fuente de la sabiduría cristiana, porque es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la estudiamos tal cual es. Este ministerio es adenominacional, no está involucrado con ninguna denominación en particular. Convivimos y personas de diferentes iglesias, parroquias, aún personas sin antecedentes religiosos, agnósticos, lo que sea, ¿no? Nos une que estudiar la Biblia en comunidad. Por lo tanto, cuando hablamos de comunidad, entramos a un tema de convivencia, respeto, cariño, compañerismo, cosas, partes muy importantes también en este sistema. Entonces, vamos a ver, este sistema ha sido diseñado, es un sistema de diseño, 5 partes. Nosotros le llamamos las 4 patas de la silla y la plataforma donde nos sentamos, o una mesa, ¿no? 4 patas y la plataforma, ¿no?, que hace que sea una mesa. Entonces, la primera parte es el estudio personal, ¿ya? La Biblia muchas veces en nuestras parroquias o en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, la aprendemos de segunda mano, ¿no? O sea, o lo que escuchamos, lo aprendemos un poquito, quizás vamos ahondamos un poco con la misma Biblia, pero es muy poco común que sea un estudio personal. Por eso la primera parte es cuando ustedes llevan su cuestionario, un pequeño cuestionario, a casa, ¿no?, y se sientan en su escritorio, en su mesa, con su cafecito y su Biblia, ¿no? O sea, Biblia, preguntas, y para responder, entonces nosotros generalmente
Van a ver ustedes, las preguntas están divididas en días, día 1, día 2, día 3. ¿Por qué? Porque se recomienda hacerlo un poquito cada día, lo cual nos va acostumbrando a tener un momento de devocional con Dios que es tan necesario en este tiempo, amigas, de verdad. A veces nosotros salimos disparadas de la cama y nos encontramos con todo el quilombo del tráfico, de la confusión, pero qué importante es que nosotros tengamos un momento con Dios. O sea, realmente salimos distintos, ¿no? Entonces, el estudio es personal, es decir, tú, tu cuadernillo, tu Biblia, ¿no? Y es más, nosotros no alentamos a que usen Biblias de estudio, que tienen comentarios abajo. La Biblia más sencilla que tengas en tu casa, con esa, para que sea la palabra, tú, el Espíritu de Dios, y respondiendo esas preguntas del cuestionario, ¿no? Siempre aconsejamos que sea personal. La segunda pata de la mesa es la reunión en grupo que ustedes tienen los miércoles con Jane. Jane actúa como una moderadora. O sea, todos ustedes van a compartir sus respuestas, su punto de vista, van a ver lo rico que es, de verdad. Esta es una dinámica muy rica, ¿no? Entonces, tratamos de ser puntuales. Es 20 minutos a 30 minutos de una enseñanza, pero que es un desafío, una exposición acerca de lo que hemos estudiado, los principios, pero desafiándonos a aplicarlo, aplicarlo. Jesús dijo que ser solamente oidores de la palabra es como construir tu casa sobre la arena. Vienen los vientos y las tempestades y se cae todo. Pero él dice, el que oye y hace, el que es oidor y hacedor, es como quien construye su casa en la roca. Entonces vienen los vientos, las tempestades y los oleajes y la casa permanece porque está edificada sobre la roca. Entonces la charla, la plática y el desafío es para desafiarnos a ser no solo oidores, sino hacedores, para aplicar. La cuarta parte es un comentario que ustedes van a leer llegando a casa, ¿ya? Que nos dará más conocimiento sobre el tema que hemos estudiado, sobre la porción de la palabra que hemos estudiado. Este comentario es preparado por un equipo de teólogos de distintas denominaciones cristianas. ¿Okay? Entonces nos va a dar más panorama sobre temas históricos, geográficos, culturales, qué sé yo. Y la quinta, la última parte, o sea, retomo, primera parte, el estudio individual en casa, las preguntas para responder, segundo, la reunión en el grupo compartiendo las respuestas, la tercera, la charla o plática de desafío, la cuarta, el comentario que nos va a ayudar a afianzar, ¿no? Lo aprendido. Y la quinta es el gran desafío, la aplicación, o sea, el vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que necesitamos de todas las armas espirituales que nos permitan vivir una vida abundante, ¿no es cierto? Sabemos que el sistema que nos rodea es un sistema de tinieblas, de mentira, de confusión, y parece diseñado para que apenas sobrevivamos en medio de temor y desaliento, ¿no es cierto? Sintiéndonos vencidos y viendo cada problema como un gigante que se enfrenta a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es esto que les es, las cinco partes es el sistema de EBC, ¿ya? Jane, por supuesto, cada semana está lista para que ustedes se sientan cómodas, para resolver cualquier pregunta, cualquier cosa, y sobre todo para orar, apoyar en oración. En EBC generalmente tenemos lo que es la cadena de oración. Si alguien está en un aprieto, llama a la encargada de desatar esta cadena de oración. Y esta llama a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Y en pocos minutos estamos nosotros realmente cubiertas de oración, que es un arma espiritual muy, muy importante en nuestras vidas. Bueno, el curso que van a estudiar ustedes en 18 semanas es uno de los libros de la Biblia más temidos, sobre el cual hay más especulaciones y cosas, Apocalipsis, ¿no? Les cuento algo, muy poco se estudia Apocalipsis en las iglesias, muy poquito. Y da pena porque es un libro que Dios le dio a la iglesia.
Es una apocal, la palabra apocalipsis significa revelación. Y es algo que Dios le está revelando a su iglesia. Veamos algo, un poquito algo acerca del autor. El autor es Juan, ¿no? El discípulo amado, el amigo de Jesús. Y la escribió aproximadamente el año 95 de nuestra era. ¿Ok? Entonces, año 95. Él estaba exiliado, ya anciano, muy anciano. Juan, si no me equivoco, es el último de los apóstoles, el que murió al final, ¿no? Estaba deportado en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Era un tiempo de persecución bien fuerte. Y Patmos es una isla pequeña, rocosa, del mar Egeo, ¿no? Y hoy en día, en esa isla, hay un monasterio sobre una colina y también una caverna, que es donde se dice que vivió Juan, ¿no? En esa caverna. Y donde, en esta isla, en este islote, ¿no?, rocoso, él recibió todas estas revelaciones, ¿no? Como dije, la palabra apocalipsis es una traducción del griego, es develar, o sea, algo que está velado y que le quitamos el velo, es algo que se revela, ¿no?, a nosotros. Entonces, ¿a quién está dirigida? Está dirigida a la Iglesia Universal. Por eso les digo, a mí me da pena que sea un libro tan poco estudiado, tan poco tratado por la Iglesia, cuando es dirigido a ella, ¿no? Es una revelación dirigida a la Iglesia. La Iglesia Universal en Apocalipsis está representada en las siete iglesias de Asia, ¿ya? Que son tipos históricos que configuran una línea histórica en el tiempo de la Iglesia, ¿no? Con todas sus turbulencias, cambios a lo largo de la historia, ¿no? Siendo Éfeso la primera, la de los apóstoles, y luego las seis siguientes, ya mostrando todas las turbulencias y cambios de los siglos subsiguientes, y finalmente la Odisea, que se toma como la iglesia contemporánea. ¿Okay? Entonces, es dirigida a la iglesia. Miren, les voy a leer lo que dice Apocalipsis 1:11. Juan, Juan escucha esto, ¿no? Dice, escribe un libro o rollo, algunas Biblias traducen la palabra rollo, otras libro, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto es al principio, estoy leyendo Apocalipsis 1:11, y al final, ¿no? Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. O sea, desde el principio hasta el final de Apocalipsis se expresa la realidad de que es un mensaje dirigido a la iglesia, ¿no? Entonces, por lo tanto, muy pertinente. Ahora, el tiempo en el que Juan escribió este libro, recibió las revelaciones y transcribió, porque en realidad él actúa como un escribano, como un fedatario, ¿no? Y escribe lo que le es revelado. Era un tiempo de muchísimo sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento para las iglesias, ¿ya? Entonces, probablemente los historiadores no se ponen de acuerdo si en este tiempo preciso estaba reinando Nerón el César, el sanguinario César, o Domiciano, que es el que lo sigue. Pero no hay ningún problema en saber si era Nerón o César, porque Nerón sabemos que históricamente era cruel, tremenda, un loco, un desquiciado, y Domiciano era peor, dicen que era peor, ¿no? Entonces, la historia nos dice que eran tiempos muy, muy duros para la iglesia. Vamos a ver un poquito el panorama de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos trae una dramática y jubilosa, mira tú el contraste, ¿eh?, dramática y jubilosa conclusión a la larga y atormentada historia de la humanidad caída en pecado y la búsqueda de Dios el Creador a su criatura, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con un panorama bíblico total acá. ¿Por qué?
Porque los dos primeros capítulos de Génesis, Génesis significa en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, es en la narración del principio. Apocalipsis es el último libro. Y en Génesis, los dos primeros capítulos del Génesis muestran una relación armoniosa entre Dios y su criatura y su creación, ¿ah? Porque nos narra cómo Él creó todo por medio de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, sepárese las aguas, ¿no? Ordenó todo por medio de su palabra. Y sabemos quién es la palabra de Dios. Es Jesús, ¿no? Entonces, Juan dijo en su evangelio, todo por Él fue creado y nada sin Él pudo haber sido creado, ¿no? Entonces, él es la palabra. Jesús estuvo presente desde el principio en la palabra de Dios, creándolo todo. Entonces, los dos primeros capítulos de Génesis es una relación armoniosa. Capítulo 3, sacatraca, entró el pecado, entró la tentación, entró el pecado. Y en Apocalipsis, los dos últimos capítulos retoman esa armonía. Los dos últimos capítulos ya nos muestran cómo Dios hace todo nuevo, todas las cosas nuevas, cómo el ser humano tiene acceso al árbol de la vida. ¿Se acuerdan en Génesis? Dice, cuando cae el pecado, Dios puso unos querubines guardando, con unas espadas encendidas, guardando el árbol de la vida, para que el hombre no acceda a una vida eterna, ¿no? En su condición de pecado. Y al final vemos todo eso como revertido. Entonces, Apocalipsis es un libro maravilloso en el cual nosotros vamos a ver toda esta conclusión del drama humano separado de su creador, separado de Dios, ¿no? Él es la vida, ¿no? Y cuando el ser humano se separa de él, no tiene una vida, o sea, sobrevivimos, respiramos, pero no es la vida abundante que Jesús se encargó de remarcar que él venía a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, entre estos dos capítulos, los dos primeros de Génesis y los dos últimos de Apocalipsis, Dios tiene un plan, ¿no es cierto?, para recuperar a su criatura, pero sin tocar su voluntad, ¿no es cierto? Eso es algo impresionante. Dios no quiere soldaditos, Dios no quiere robotitos, Dios lo que quiere es a su criatura, tal cual la creó, a su imagen, conforme a su semejanza, con los dones y talentos personales, con la identidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿No te has puesto a pensar en algún momento la cantidad de millones, de millones, de millones, de millones de seres humanos que han habido en toda la historia y ninguno ha repetido? O sea, la capacidad creativa de Dios es una cosa impresionante. Cuando caminas por la orilla del mar, que en la naturaleza es donde nosotros a veces nos conectamos mejor con el Creador, cuando yo cuando veo el diseño de las aves, digo, wow, a ver, cuerpo negrito, pechito blanco, pico rojo, perfecto, eres un diseñador pero impresionante, ¿no? O sea, nos damos cuenta de toda la creación. Entonces, nos damos cuenta que Dios es un Dios de diseño, Dios es un Dios de planes, ¿no? Y la figura central de todo ese caminar entre los capítulos 2 de Génesis y los dos últimos de Apocalipsis, hay una figura central y se llama Jesucristo, ¿no? Evidentemente en la antigüedad era la palabra de Dios y a partir de que Él se encarnó en la Virgen María y vino como un ser humano, ya hablamos nosotros de Jesucristo, Jesús el Señor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un poquito el prólogo. Veo que no tiene sus Biblias, pero vamos a ver un ratito así nomás. Apocalipsis 1, 1 y 2. Les voy a leer. Dice, esta es una revelación de Jesucristo. Miren ustedes, ¿eh? Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. ¿Ah? Entonces, en otra versión, Juan dice, yo doy fe de todas estas cosas que estoy escribiendo, transcribiendo. Doy fe es igual a lo que me dijeron. O sea, el fedatario es lo que nosotros conocemos hoy como el notario. ¿Ah? El notario da fe
de que un documento es original, de que las características de una propiedad, o sea, se dan cuenta ustedes que también vemos visos legales en este libro, ¿ya? Juan es el fedatario. Pero, mira, tú te has dado cuenta todo el movimiento de personas y de Dios y de Dios, de Jesús, de los siervos, del ángel que envía a Jesús. O sea, lo voy a volver a leer para que te des cuenta de la cantidad de gente involucrada. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Nosotros hemos escuchado, o a veces decimos, un término coloquial, ¿no? He movido cielo y tierra para lograr esto. ¿No es cierto? Mover cielos y tierra, aquí se da literal. Aquí nosotros vemos el real significado de ese término, mover cielos y tierra, que quiere decir para nosotros hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para lograr algo. Entonces, literalmente Dios movió cielos y tierra, ¿ya? Usando todo tipo de recursos para que este mensaje llegue a nosotros. Es tremendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, a mí me conmueve mucho, ¿no? Entonces, vemos cómo Él mueve cielo y tierra para que este libro llegue a manos de su iglesia, de todos los tiempos, de todos los tiempos. Pero mi tesis es que el mensaje de Jesús ha sido muy ignorado, el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, verso 3, ¿no? Mira qué interesante el verso 3, mira el libro que van a empezar a estudiar lo que dice, ¿eh? Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. O sea, este libro tiene implícita una bendición. O sea, ustedes van a entrar a una bendición muy especial. A todo el que lee, a todo el que escucha y a todo el que hace. ¿Qué es un poquito lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios? ¿No es cierto? Entonces, mira qué lindo. Además de mover cielos y tierra, Dios está bendiciendo al que lee, a los que escuchan y a los que obedecen lo que dice. Entonces, este pequeño prólogo de tres versículos, nosotros estamos observando lo importante que es el mensaje y la bendición que trae a sus siervos atentos y despiertos, ¿ya? Es decir, los que leen, escuchan y obedecen las palabras de esta profecía. El saludo, verso 4. Eso lo van ustedes a ver cuando lleguen en su casa con más tranquilidad, ¿no? Verso 4. Ahí se presenta Juan el autor. Dice: yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Mira tú, el que es, el que era y ha de venir. Verso 5. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. ¿Ah? Entonces, verso 5 es el mensaje del Evangelio de la Gracia, ¿no? El verso 6 nos dice la consecuencia de creer en el Evangelio. Verso 6: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea toda la gloria, el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, aquí en el 5 y 6, Jesús dice, o sea, habla de las cosas que hizo Jesús, que logró Jesús en la cruz, y que por estas cosas, o sea, que es el corazón del Evangelio, que Él murió y resucitó, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, ¿ok? Entonces, creer, recibir la salvación, ¿no? Creer nos hace salvos,
y nos da una posición también como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Desde el cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Verso 8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Es como si Dios reafirmara, ¡pum! ¿No es cierto? Entonces vemos nuevamente una especie de documento, ¿no? Juan el fedatario, el notario, y Dios mismo firmando estas cosas, ¿no? Entonces, vemos pues que estos primeros 8 versículos establecen verdades que nos ayudarán en el estudio de este libro. ¿Cómo vamos a abordar en EBC los temas de este libro? Con cuidado, con equilibrio, con oración. Y por lo menos mi fórmula para cuando me encuentro con cosas difíciles que no entiendo muy bien, ¿saben qué hago? Le digo, ay papito, explícame. O sea, como la chiquita que le jala la manga a su papá para que le explique un poquito más, ¿no? Buscarlo en oración, leer, la comunidad, estudiar en comunidad es excelente. Van a ver ustedes cuando respondan sus preguntas, una amiga tuya lo va a ver desde otro punto de vista, pero va a enriquecer mucho lo que tú has observado. Y tu observación también va a enriquecer el tema en general, ¿no? Ahora, Apocalipsis es un libro profético, y va del bracito con el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Si ustedes, cuando empiecen a estudiar Apocalipsis, se van a Daniel, van a disfrutar un montón, ¿no? Hay muchas discusiones en torno a Apocalipsis en cuanto al tiempo, ¿no es cierto? Pero recordemos nosotros que para Dios no hay tiempo, Él es el yo soy, el Dios siempre presente, para Él no hay tiempo ni espacio, Él es ilimitado. Somos nosotros los que estamos encerrados en tiempo y espacio, ¿no es cierto? La perspectiva de Dios es eterna, es infinita, la nuestra es finita. Nosotros vivimos en el tiempo cronos, ¿no? Que es la hora, el aquí, el ahora. Entonces, siempre la pregunta es, ¿cuándo empezarán a ocurrir estos eventos? ¿No? Esa es la gran pregunta. Ahí comienza el problema. Y en EBC nosotros tratamos de abstenernos de especulaciones, ¿no? Así que sí, recomendamos, sobre todo en el estudio de este libro, no llenarnos de comentarios sobre Apocalipsis, ni sermones, ni, no ir a, por favor, a YouTube a buscar sermones apocalípticos, porque ahí poco más y no sé. Ni novelas apocalípticas como Dejados Atrás, toda una serie de novelas que se pusieron muy de moda en Estados Unidos. Entonces, leamos con tranquilidad el libro. Entonces, acá el centro es la Biblia, ¿verdad? Entonces, siempre pues van a haber teorías, opiniones, posiciones escatológicas. La escatología, le cuento, es el tratado de los tiempos finales. Esa es la escatología. Entonces, siempre va a haber este tipo de especulaciones. Permitamos nosotros que sea la palabra la que aclare, hable y prevalezca, ¿ya? Apocalipsis tiene un tremendo compañerito, como les dije, que es el libro del profeta Daniel. Daniel recibió estas mismas profecías, solo que él en su tiempo no las podía entender. ¿Cuándo entenderán ustedes? Era amigo personal de Jesús. Se había dado cuenta que el plan de Dios lo que el plan de Dios implicaba, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué es tan movido todos los hechos que acontecen a este libro? ¿Por qué? Porque es la culminación del plan de Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez un desalojo? Es una cosa feísima, es una cosa muy fea, horrible, violenta, ¿no? Hay gente que está aferrada al lugar donde... La parada, ¿se acuerdan cuando desalojaron la parada? Entonces, todos los desalojos que son el reclamo del dueño del lugar, ¿no? Que está siendo, invadido por un propietario no legal, ¿no? Ahora, imagínate tú el proceso de desalojo del mal de la tierra, ¿verdad? O sea, es un desalojo a nivel mundial, ¿no?
de un reino de tinieblas que ahorita está feliz silbando, prevaleciendo y haciendo creer a mucha gente que todo lo que predica es la verdad, ¿no? Imagínate tú lo que sería ese quilombo del proceso de desalojo del mal de la tierra, ¿no? Ese mal que nos aflige cuando vemos nosotros la corrupción, las cosas, imagínate que sea desalojado. Evidentemente va a haber resistencia, ¿no? Pero finalmente es el dueño, el Dios Todopoderoso. Toda la tierra es de Jesús, todo fue creado por él y por medio de él, todo le pertenece y él va a venir a reclamar. ¿Okay? Ya no vendrá como en su primera venida, que vino en debilidad como un bebecito nacido de la Virgen María, ¿no? Que entró a Jerusalén en un burrito, así entraban los reyes en la antigüedad, en son de paz, en un burrito. Ahora vendrá el Rey, Señor Todopoderoso, en un caballo blanco, a reclamar lo que es suyo en poder, con la espada del Espíritu que sale de su boca, con la espada que sale de su boca, que es su palabra, ¿no? Entonces, el pecado al final va a ser destruido por fin, Satanás vencido, atado, ¿no? Entonces, por eso es que este relato es dramático y es jubiloso a la vez. Ahora, van a darse cuenta ustedes que es muy dramático para los que no aceptaron la palabra de Dios, pero es muy jubiloso para los que esperan, ¿no? La esperanza que nosotros tenemos, ¿no? De la vida eterna y sobre todo de estar en el equipo ganador. Ese es lo que nos debe llenar a nosotros de fuerza, de gozo, ¿no? Todo será hecho nuevo, nueva tierra, nuevos cielos, ¿no? Entrar a toda la libertad al árbol de la vida, ¿no? Ya no habrá llanto ni dolor. Entonces, eso es todo lo que narra en los dos últimos capítulos de este sorprendente libro. Ahora, en el siglo I, nuestros hermanos estaban sufriendo tremendamente. Es cierto, la persecución, el dolor. Y hoy día también tenemos hermanos en muchas partes del mundo. Son terriblemente perseguidos, ¿no es cierto? Entonces, Apocalipsis 1, del 9 al 20, es la visión, una visión de Jesús. O sea, cuando tú y yo vemos las noticias, cuando nos paramos en un kiosco de periódicos, ¿no? Podríamos, si estamos descuidados, vemos que son unos tiempos violentos, ¿no? Donde las ideologías y las mentalidades están en pugna, hay un deterioro moral muy, muy grande, muy notorio, la iglesia estamos divididos, ¿no es cierto? Y toda división es un tema humano, no es un tema de Dios. La iglesia, Dios dice, es una, y la cabeza es Jesús y nosotros somos el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia dividida, peleándose. ¿Nosotros qué sentimos, no? O sea, abruma, abruma, desalienta. Para alguien que no tiene fe, para alguien que no conoce la palabra de Dios, ¿no? Y no sabe de la obra de Cristo y de la soberanía de Dios, podría llegar a la conclusión de que todo está fuera de control, todo está de cabeza, en lo moral, en lo económico, la crisis de liderazgo a todo nivel, las fuerzas de la naturaleza que parecen descontroladas, ¿no? El calentamiento global, o sea, todo parece un quilombo. Todo parece como cuando agarras un globo que no lo atas y lo sueltas, ¿no? Y se va por todo lado. ¿Ya? Todo esto podría indicar que no hay esperanzas. Y no podemos nosotros dejar de negar, somos creyentes acá, pero no podemos dejar de negar que a veces nos dejamos llevar por la desesperanza y por este tiempo. Hasta una noticia, esas que vemos que nos atraviesan de dolor, ¿no es cierto? Basta estas cosas, ¿para qué? Para que nosotros nos sintamos un poquito arrastradas por esto. Pero ahí no más. Soy una creyente, sí veo las noticias, tengo ojos, tengo oídos, pero también leo la Biblia. Y sé que los buenos, el bueno y sus seguidores vencen. Somos los vencedores, ¿no es cierto? Pero Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y el libro de Apocalipsis, mis amigas, es un libro de esperanza y de victoria.
de la absoluta victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, tu Rey, tu Señor, tu Roca, tu Amigo, vence. ¿Y sabes qué? Me encanta que estudiemos este libro, porque les digo dos motivos. Primero, en la lección vamos a ver, van a ver ustedes que nos preguntan cómo vemos a Jesús, o sea, cómo nosotros vemos a Jesús. Y yo contesté, quizás un poco en el contexto del pasado, porque me lo vislumbré caminando por los polvorientos caminos de Galilea, con manos extendidas, sanando, enseñando, amando, restaurando, ¿no es cierto? Pero ese Jesús es aquel que vino hace casi 2000 años, ¿ya? Hoy, Él es el Rey. Él está reinando, está a la derecha del Padre, y Apocalipsis, ¿sabes qué? Nos va a llevar a esos lugares celestiales. Nos va a llevar a esos lugares celestiales, ¿para qué? Para tomar conciencia de quién es nuestro Señor, de qué somos nosotros en Él, ¿no? Y ese es uno de los lindos motivos de estudiar este libro. El otro es Dios es soberano. Nos vamos aquí, estudiando este libro, nos damos cuenta que pase lo que pase, se muevan los vientos y las tempestades y las cosas y todo parezca de cabeza, Él es absoluto soberano del universo y nada sucede sin que Él lo sepa y lo consienta, ¿no es cierto? Todo se sujeta al Todopoderoso. Entonces, otra de las cosas que quiero hacerles notar de cómo se presenta Juan a sí mismo, ¿ya? Y sabemos que Juan, en términos de autoridad, él era un apóstol, un amigo de Jesús, conocía a Jesús, podríamos decir que era una persona importante dentro del contexto de la iglesia naciente, ¿ya? Pero mira tú, yo quiero que tú veas cómo se presenta él. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. ¿Tú te das cuenta? Él se pone como uno más, como un siervo más. No se pone en ningún pedestal, no dice, uy, yo soy Juan, yo he andado con Jesús, Él recostó su cabeza en mi hombro. Voy a volver a leer. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a que Jesús nos llama. Un consiervo, ¿verdad? La gracia que todos recibimos, todos los creyentes de todo el mundo han recibido la gracia de Dios, ¿ya? Y esa gracia nos hace usuarios de la gracia, consiervos, compañeros de milicia, ¿ya? Porque acuérdate que por la obra de Jesús somos hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios, ¿ok? Entonces, en la segunda parte del verso 9, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. O sea, predicar la palabra de Dios y su testimonio es lo que lo llevó preso. Verso 10, él cuenta, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Verso 11 dice, que decía, y aquí viene el encargo a Juan, escribe en un libro o rollo, según tu traducción, todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versos 12 al 16 describe a su gran amigo, ¿no? Pero eso lo veremos después, ¿no? Vamos a analizar cómo reacciona Juan, ¿ya? Porque Jesús se presenta delante de él, pero no el Jesús de los polvorientos caminos de Galilea que yo me imaginé, sino el Jesús glorificado, ¿ya? Juan, Apocalipsis 17:18, cuando le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. O sea, se presenta el glorificado, ¿no? ¿Qué tal esta descripción del Rey Eterno? Vamos a ver un poquito todo su ser, sus vestiduras, porque habla de cómo aparece ante Juan, revela quién es él. Entonces dice que sus ojos como llamas de fuego, y la pregunta es, ¿quién? ¿Qué escapará a sus ojos como llamas de fuego?
¿no es cierto? Dice, de su boca salía una espada de oro, de dos filos, su palabra, la verdad, su palabra, y él juzgará con su palabra, que fue dicha, que fue predicada hace 3000 años, su Biblia, toda la Biblia, toda la palabra, ¿no? Pies de bronce, el bronce es un material que se liga con el juicio, ¿no? Sus vestiduras de rey, ¿no? Y le encarga a Juan que escriba. Escribe pues lo que has visto. Y esto es bien interesante. Juan, Apocalipsis 1.19, nos da el esquema. Cuando nosotros nos dicen esto, parte, tres partes, esto tiene tres partes, nosotros inmediatamente en nuestra cabeza nos imaginamos tercios, ¿no es cierto? Tercios del mismo tamaño, más o menos. Ya, pero mira, mira lo que dice Apocalipsis 1.19. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. ¿Ya? Lo que has visto, le dice a Juan, es la obra perfecta de Cristo en la cruz y su resurrección, que hizo de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de su Padre. O sea, las cosas que fueron es toda la obra de Dios enviando a su Hijo cumpliendo su voluntad y salvando a la humanidad en la cruz y resucitando. Esas son las cosas que has visto. Las que ves ahora, le dice, esto, lo que ves ahora, es la era de la iglesia. ¿Ah? La era de la iglesia que comenzó desde que Jesús sube al cielo, viene el Espíritu de Dios y arranca la iglesia, en Pentecostés, toda la era de la iglesia, que está señalada como las siete iglesias históricas. ¿Ah? Entonces, lo que sucede hoy es el hoy, esta era de gracia o era de la iglesia. Y le dice, y lo que sucederá después. Lo que sucederá después es cuando comience el proceso de desalojo de la tierra. ¿Verdad? Tú, lo que más nosotros escuchamos hoy en día, ya viene el Señor. Ustedes lo habrán escuchado. No, todas estas señales quieren decir que ya viene el Señor. Y toda generación ha dicho lo mismo, ya viene el Señor. Y eso está bien, porque eso nos hace vivir en alerta. ¿No es cierto? Nos hace estar alerta, siempre listos. Y si en nuestra generación no viene el Señor, nosotros sí nos vamos, o sea, porque morimos, ¿no es cierto? Somos seres finitos, somos un fragmento, ¿no? Entonces, ese es el pasado, presente y futuro. Por último, la iglesia del primer siglo afrontaba una persecución terrible, ya lo dije, y era una persecución cultural, ideológica, de todo el reino de las tinieblas, encarnado en los imperios humanos como Roma, como los Césares, y en los subsiguientes siglos cambió eso, ¿no? La apostasía dentro de la iglesia, ¿ya? Hoy en día, metida, hay muchísima apostasía dentro de la iglesia. El humanismo secular como pensamiento, afuera, las tinieblas, ¿no? En ese tiempo y hoy en día, la iglesia no la pasamos bien, ¿no? O sea, el ser creyentes hoy en día es mucho más brutal que lo fue para nuestros padres hace 50 años o 60 años, ¿verdad? Vamos a ver también en Apocalipsis, vamos a estudiar al sistema de tinieblas que se llama Babilonia. Ese sistema tiene un nombre, se llama Babilonia, ¿no? Con todo su poder económico, su poder político, su poder militar y también su poder religioso, porque Babilonia es muy religiosa, ¿ya? Entonces, Babilonia se levanta sin que una iglesia bien unida y articulada le haga resistencia. ¿Se han dado cuenta? Nosotros como creyentes cada vez tenemos menos influencia, ¿ya? Sí somos sal y no vamos a aceptar ir con la corriente maligna, ¿no es cierto? Pero la iglesia, digamos, institucional no tiene ya mucha voz, está muy desacreditada. Y de todo lado, no me refiero a una, me refiero a todas. Entonces, lo anticristiano se levanta amenazante en la cultura y las sociedades, ¿no? Y en la iglesia nos preguntamos nosotros, y acá encontramos una paradoja con el tiempo que Juan escribió este libro. En la iglesia en tiempos de Juan se metía en problemas a causa de la predicación de la palabra y del testimonio de Jesús. La iglesia de hoy tiene problemas serísimos por no proclamar la palabra de Dios ni ser buenos testigos de Jesús.
Es una paradoja muy grande. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia en sí ha sido muy sinuosa. Muy sinuosa. ¿Verdad? Sí. Que la iglesia en tiempos de Juan se metía en serios problemas a causa de predicar la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La iglesia contemporánea, la de hoy, tenemos problemas muy serios por no proclamar la palabra de Dios y por no ser buenos testimonios de Jesús, ¿no? O sea, ese es algo que es como si se hubiera erosionado el carácter. Y eso, caramba, nuestra generación lo sabe bien. Acuérdate tú, por favor, cuando eras chica y se celebraba la Semana Santa. ¿Ya? Acuérdate tú el respeto, ¿ya? Y la convicción de muchas personas. Hoy en día es Semana Trump. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo. La gente se aprovecha de los días libres, pero no tiene ni una idea de qué se está meditando en esos días. Entonces, por eso te digo, si en los últimos 30, 40, 50 años ya vemos una erosión, imagínate tú todos estos cerca de 2000 años que han pasado entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea, ¿ya? Entonces, nosotros debiéramos ser luz en un mundo que está plagado de tinieblas, o sea, debiéramos destacar, ¿no? Pablo decía que la iglesia era la columna de la verdad en la tierra. Es un pilar que sostiene la verdad sobre la tierra. Entonces, el libro de Apocalipsis, mis amigas, es un gran mensaje que nos dice a ti y a mí quién es Jesucristo en su gloriosa dimensión de Rey eterno. ¿Ah? O sea, además nos dice quiénes somos tú y yo en todo el contexto de la obra perfecta de Cristo, hoy en día en la iglesia, y cuando se empiecen a desplegar todo este proceso de desalojo de la maldad sobre la tierra. ¿Ya? Vemos también que somos un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Nos dice además, y esa es la maravillosa revelación, nos dice todo lo que va a suceder, nos revela todo lo que va a suceder y cómo todo va a ser sacudido. ¿Por qué? Porque el Rey viene por segunda vez, ¿no? Ya no entrará en el pollino el son de paz, ¿no? Vendrá como juez en su caballo blanco, como el fiel y verdadero. Entonces Juan tuvo tremenda visión, ¿no? Apocalipsis 1:12 dice: cuando me di cuenta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, ¿no? Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Verso 16a: tenía 7 estrellas en la mano derecha. Verso 20: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias, que en el Antiguo Testamento se representaba en ese candelabro de oro de 7 brazos que se llamaba menora. Estaba puesto en el templo como la presencia de su pueblo, que es la luz del mundo, ¿okay? O sea, esa luz no era por el pueblo, sino era por el aceite dentro de esa lámpara que simboliza el Espíritu Santo de Dios. Jacob soñó en Génesis 28:12, Jacob estaba durmiendo y soñó con una escalera apoyada en la tierra y que llegaba en el cielo con ángeles que subían y bajaban de ella. Jesús le dijo a Natanael, uno de sus discípulos, que lo que había visto, porque, ¿se acuerdan ustedes? Natanael es uno de los discípulos y Jesús le dice: he aquí un hombre, un hebreo de verdad, un judío de verdad, ¿no? ¿Cómo sabes? Le dijo él, porque te vi debajo de la higuera, ¿tá? Entonces, Natanael reconoce a Jesús. ¡Wow! Dice, tú eres, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Eso no es nada, porque ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Este libro también vamos a ver un gran movimiento angelical, ¿no? ¿Por qué? ¿Y todo por qué? Porque Dios mueve cielos y tierra por ti. Porque nos ama a cada uno con el amor perfecto de un Padre
que todo lo quiere restaurar, empezando con nuestro espíritu, con nuestras vidas, finalmente con nueva tierra y nuevos cielos. Esa es toda la historia que vamos a ver en este estudio. Y otra de las cosas que yo me di cuenta es que el gran mensaje también está centrado en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje de Jesús a las siete iglesias. Bajo esa perspectiva, ¿no? Que Dios nos bendiga, que les ayude a comprender mucho más acerca de quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Rey Eterno, sobre todo, quiénes somos nosotros en Él, una identidad sana. Permítanme orar un momentito. Bendito Padre, amado Señor, aquí estamos reunidas, Padre, alrededor de tu hermosa palabra. Aquí nosotros respetamos y valoramos tu palabra, Señor. Te damos gracias por este libro Apocalipsis que tú moviste cielo y tierra para que llegue a manos de tu iglesia, Señor, de todos los tiempos. Ayúdanos a tener una mente alerta, los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, un corazón dispuesto y estar despiertas, Señor, estar despiertas a tus cosas, a lo que tú quieres para nosotros y a todas aquellas cosas en las cuales tú quieres que caminemos, Señor. Gracias te doy por cada persona aquí, Señor. Tú nos conoces a cada una de nosotras, Señor. Sabes con qué estamos luchando, sabes lo que nos aflige, sabes a lo que tememos. Pero, Señor, que tu presencia y tu seguridad sea el motivo por el cual nosotros nos sintamos más que vencedoras, porque tú nos amaste. Gracias te damos, oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.